se va a demandar, sí. Favorita, la que me convierto en un conductor de Uber Lamborghini, así que no puede faltar nuestra pegatina de Uber, por supuesto. Le vamos a meter aquí salsa. Ya le he dicho a Pucci que me voy a trabajar. Hola, ¿has pedido un Uber, verdad? Sí. Soy yo. Sí, espera, pasa. A ver, abre. Es que tengo el Prius en la shop, en el taller. Okay. ¿Está bien? Sí, sí, está sí, bien, sí. Claro. Sí, ok. Eso es el cinturón. Ok, vámonos. Wow, y te dieron este carro. Sí, es. ¿A cambio? ¿Sabes qué coche es? Ferrari. Un Lamborghini. Casi. Solo los italianos. Okay. O sea que por lo menos eso lo hemos tenido bien. ¿Es tu primera vez en un Lamborghini? Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Estás nerviosa? Eso va un poco despacio. ¿Quieres que vaya? Ok. So, puedo hacer dos cosas, ¿vale? Okay. Puedo ir en modo Uber lento, Toyota Prius, o puedo poner aquí modo Corsa y va muy rápido. ¿Qué quieres? Obvio que rápido. ¿Rápido? ¿Quieres rápido? Vale. Bueno, hay mucho tráfico por aquí. Vamos a coger un atajo secreto que yo me sé. No te lo esperabas un Lamborghini, ¿no? No, para nada. Voy a sacar el Lamborghini. Vamos a ir por aquí. Por aquí mejor. Así. ¿Estás lista o no? Okay. Un poco más rápido que el Prius, solo un poquito. Sí. ¿Cuál es tu color favorito? Rosa. ¿Rosa? Ay, mira que he traído rosa. Y verde. ¿Y verde? Vale, muy bien. Aunque no sea rosa, me vas a dar las 5 estrellas en Uber. Obvio. Yo hago un rap de rosa para la próxima, okay. Si quieres. Es que, ¿sabes? Te hablo directamente en español por el nombre. Digo, esta chica seguro que es mexicana, ¿verdad? Obvio, siempre. ¿Sabes? 100% mexicana. Yo, ¿sabes que yo soy mexicano? O sea, yo no soy mexicano, pero ya soy mexicano. Chingada madre, güey. ¿Eh? Pues está bien, ¿no? Yo encantado, por supuesto. A ver. Ok, bueno, y yo también te tengo gracias. Que decir una cosa, te sí. Confesar, mira, si ves ahí esa cámara, uh-huh. ¿Lo habías visto así? No. Estoy haciendo, soy Uber, no, es, okay. Pero también soy YouTuber. Oh, really? So, ¿tú te gusta YouTube? Sí. ¿Te importa si ponemos el vídeo en YouTube? Está bien. ¿Está bien? Sí. Oye, estoy seguro, me lo van a preguntar todos. Siempre hago esta secuela, me lo preguntan. Uh-huh. ¿Cuál es su Instagram? Mi Instagram. ¿Tienes Instagram? ¿Quieres sí. darlo? Sí. Sí, venga. Mi Instagram ¿cómo es? Karen Love. Vale, bueno, ahora me la apuntas y yo sí, lo pongo aquí en pantalla. Apunto. ¡Chin! Ahí está su Instagram. Gracias. ¿Eh? Venga. Okay, pásalo bien, abres, ¿vale? ¿No? A ver, ¿cómo se abre? Uy, a ver, ¿cómo? Ahí. Ok, perfecto. Gracias. Venga, chao. A ver, esta chica seguro. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal?
tal? ¿Cómo vas? Hola. Soy tu Uber. ¿Este? Sí, es que he tenido un problema con el coche y lo tengo que cambiar. Okay. ¿Algún problema? Sí, ¿está bien? A ver, ábrele, ábrele. Pasa, pasa. Ese es también verde, como wow. El Prius. ¡Qué padre! Un poco mejor, ¿no? Sí. Yo soy Yados, encantado. Hola, encantado. Gracias. Encantado. Mucho gusto. Ponte cinturón, que este es un poquito más rápido que el Prius. Okay, nunca me he subido a uno. ¿Nunca? No. ¿Sabes qué coche es este? ¿No? ¿No sabes? A ver, adivina. No sé. Uy, no vale leer, no vale leer. No vale leer. A ver, ¿qué coche es? Adivina. Ah, es un Lamborghini. Oh, vale, vale, vale. Ok. ¿Estás lista o no? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Ves? Es que a mí me gustan mucho las expresiones mexicanas. Sí. Está perrón, güey, ¿no? Sí. Sí, ok, ok. Yo, me gusta. Yo le doy a todas las expresiones. Sí, lo siento que es que ha comido judías y se tira un poco de pedos. Uy, esta pantalla ha sufrido unos cuantos accidentes, ¿no? Sí, en el gimnasio. Oh, ¿vas al gym también? Sí. Sí, mira, también no te he dicho nada, pero ¿ves esa cámara de ahí? Ah. Soy youtuber también. Oh, ¿en serio? Tú has visto esos vídeos de Uber, imagino, ¿has visto alguno, no? Sí. ¿Te importa que lo pongamos aquí a lo todo chingada madre, güey? Sí. Sí, me van a preguntar siempre, ¿ok? Además, antes no preguntaba a los Instagram a las chicas, pero antes que me preguntan tanto, ¿quieres dejar tu Instagram? ¿Tienes Instagram? Sí, 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 está bien. Dilo y luego lo pongo en pantalla. Es belly.ley. Luego ya que lo ponga, pues. Aquí, lo voy a poner aquí, sí. En pantalla, ¿vale? Si la queréis seguir, ¿vale? Sí, ok. Pues un encantado, ¿vale? Sí. A darle caña, ¿vale? Vale, que te abro por aquí. Gracias. Se abre por ahí. Chao, chao. Bye. Ok, máquinas, ya estamos en el gimnasio, hemos acabado nuestra jornada de conductor de Uber. Es hora de mazarse, os voy a traer unos cuantos consejos para crecer esas piernas, ok. Vamos con un consejo, hacemos un squat en máquina. Lo bueno de hacer un squat en máquina como esta máquina es que estamos guiados, por lo tanto, nos facilita mucho el tema del equilibrio. Nos podemos concentrar en hacer una negativa muy lenta. ¿Qué significa esto? La parte negativa, es decir, cuando estamos bajando, vamos a concentrarnos en hacerla muy lenta. Y veis cómo va a quemar mucho. Eso significa que en la fase negativa estamos rompiendo todas esas fibras musculares. Vamos a pausar un segundo abajo de todo y explosionar en la parte positiva. Para sobre todo centrarnos en romper esas fibras en la parte negativa, que es algo que la gente se olvida. ¿Creéis que solo se rompen las fibras cuando hacemos la positiva? Es decir, haciendo un curl así, pero en la negativa se rompen fibras igual. Y hay que darle a las dos, positivo y negativo, para crecer, ¿vale? Vamos con el ejemplo. Hace unas cuantas, vamos a hacer 10 repeticiones. Estamos haciendo unas 4 series de 10 repeticiones cada una. En esos squats, ya os digo, si no tenéis esta máquina, puede usar un squat en barra, puede usar un hard squat, lo que queráis. Ok, máquinas, un consejo muy importante cuando hacéis cualquier ejercicio de pierna es empujar en el talón. Poner el pie, como estáis viendo en la imagen ahora, del plano cercano de mi pie, empujo con el talón, incluso podemos poner la punta de, quitar la punta del piso para poder centrarnos solo en empujar con el talón. ¿Por qué? Porque así concentramos todo el peso en la pierna. Si ponemos el peso en la punta, que es un error muy común, estamos centrando mucha tensión en la rodilla y de esta manera vamos a lesionar la rodilla, aparte de que no vamos a progresar creciendo la pierna. Imagínate un consejo sobre los suplementos, preguntáis mucho. Internetero, yo uso esto siempre. Aminoácidos esenciales, básicamente son BCAAs con esenciales, y eso es un muy buen suplemento para tomar intraentreno. ¿Por qué? Contiene todos los aminoácidos esenciales, los 9 aminoácidos que necesitamos para construir masa muscular, que aunque tengamos una buena nutrición, es muy difícil recibirlos todos en la cantidad necesaria.
pero es un suplemento para mis necesidades esenciales de entreno, para asegurarme, me va a ayudar a construir esa masa muscular que estamos intentando ganar, ¿vale? En cuanto a servicios, yo me suelo tomar un servicio mientras entreno y otro servicio durante la tarde o durante la mañana entre comidas. Eso es lo ideal, ¿vale? Ya sabéis que tenéis el cupón YA2 para un 10% de descuento. Normalmente tengo muchas promos, lo dejo aquí en pantalla si queréis usar los suplementos que yo uso. Ok, máquinas, un consejo que voy a dar cuando hacéis press de banca. Lo veo mucho, un error muy común es este. Principalmente este. Traer las piernas demasiado cerca de tu pecho, de tu cuerpo, porque creemos que tenemos que hacer rango completo, pero realmente lo que estamos haciendo es primero poner presión en nuestras rodillas y luego, como podéis ver, levantamos nuestra espalda. Levantamos nuestra espalda y vamos a lesionarlo. Lo que tenemos que hacer es pecho arriba, bajamos hasta que vemos más o menos de aquí y empujamos. Cuando tengamos más o menos cerca las rodillas del pecho, ya paramos ahí. Es decir, aquí podemos parar y empujar. No hace falta traer las rodillas hasta tocar el pecho, porque de esta manera vamos a levantar la espalda inferior, vamos a lesionar, vamos a poder hacer presión en la rodilla que no queremos, ¿vale? También siempre empujar con el talón, muy importante, ¿vale? Vamos a por ahí. Ok, un consejo para femoral. Femoral es este músculo que tenemos atrás. Tenemos que entrenarlo también para tener una pierna grande. Es un ejercicio que puedes hacer una variación, un hack squat. Es importante variar vuestra rutina de pierna, porque siempre hacéis lo mismo, el cuerpo se acostumbra y no vais a avanzar, ¿vale? Por lo tanto, es un buen ejercicio que avanzado aprendí en Go Gym, en la Meca de un profesional. Este ejercicio es un hack squat, básicamente para darle al femoral. Lo que tenemos que hacer es, las rodillas las doblamos un poquito, las intentamos mantener fijas, a la vez que vamos echando la cadera para atrás, echamos cadera para atrás, pecho hacia arriba. Por lo tanto, eso nos mantiene la espalda recta, como podéis ver. Y ahí estoy notando la tensión en mi femoral sin peso. Esta es la técnica, ¿vale? De ahí. Bam. Bam, ¿ok? No es esto, porque aquí estamos haciendo un squat normal y pasamos a cuádriceps. Mantenemos doblado, para atrás. Bam, ¿ok? Listo. Muchos me preguntáis siempre, ya dos. Las venas. ¿Cómo sacamos las venas en las piernas? ¿Cómo sacamos las venas? Máquina, se trata de tener un porcentaje de grasa bajo. Con nutrición, como en un déficit calórico, podéis conseguir estas ansiadas venas y también necesitáis años de entrenamiento para desarrollarlo. Vale, no va a pasar del día a la mañana. Si tú necesitas ayuda con un programa personalizado de nutrición, de entrenamiento, adaptado a ti para que tengas los mejores resultados, no olvidéis en contactarme. Si necesitáis ayuda, abajo tenéis ya2fitness.com, el link a mi página web, la que os podéis unir al Team Ya2, y os haremos un programa totalmente personalizado para meterle salsa. Vamos con más. Bueno, máquinas, ritual post-entreno, realmente desde que empecé a entrenar hace 8 años, este es mi ritual, creatina, aunque a veces he usado la creatina pre-entreno, da igual, el caso es que uséis 5 gramos cada día, seáis regulares y lo hagáis siempre pre-entreno o post-entreno, ¿vale? O a cualquier hora del día, pero siempre regulares. Mi elección, Egg Protein, me encanta. Tienes un montón de proteínas, una que me gusta mucho de proteínas también es la whey hidroisolada, está muy bien también. Vamos a meter 3 scoops de esto, cheesecake. A Mark le gusta esta, ¿verdad? La me de encanta. Cheesecake, ¿eh? Tiene pinta de que están buenas todas. Lo voy a liar al final, verás. Coctelero de proteína, tú ya. 8 años haciendo esto todos los días, casi todos los días. Como si nada, como si... ¡Wow! Ya sabéis, máquinas, tenéis el cupón YA2. Siempre lo digo porque hay algunos que no lo sabéis, porque me seguís y sois nuevos, no tengo que decirlo. Cupón YA2, 10% de descuento en todo Procis, además de un montón de regalitos y salsa. Y nos vemos en el siguiente vídeo, máquinas. Espero que os haya gustado, que os hayan gustado los consejos, que os sirvan. Espero que estos consejos os ayuden a crecer unas buenas piernas. Y ya sabéis, máquinas, suscribiros al canal si queréis más salsa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas salsa, muchas gracias. Os quiero mucho. Nos vemos.